¡Spoilers! Los amigos encontraron una papa, la aplastaron. No era una papa, era un creeper. Vengan a la aventura con Abrazo a un Creeper. ¡Hola, Stermer! ¡Hola, Kane! ¿Cómo estás? Estoy increíblemente bien, estoy contento y alegre por la vida. Yo también, y te digo por qué. ¿Por qué? Porque me inyectaron droga. Mi droga. Café, ¿cierto? No. Bueno, también. Si no entiendes lo que estamos hablando del video del honguito bailarín, así que vean eso. Ese ya no importa. ¡No lo vean! No lo vean, es horrible. No lo busquen. Ya. El capítulo de hoy se lo trae a ustedes el Soporta Micrófonos, libro de histología básica, texto y atlas. De la librería, de Luis C. Junqueira. Que está sosteniendo, que debería, en vez de estar leyéndolo, está sosteniendo mi micrófono. Así que, sí, ahí está. Ahora no escucho a Kane porque se alejó mucho. Stermer. Ahora sí. ¡Kane, no te escucho! ¡Maldición! Necesito un micrófono nuevo. Cómprate a Arturito. Voy a poner una foto de Arturito. Está muy caro, ¿me pueden regalar a Arturito? No, púdrete. Alguien que se apiade y me lo mande a... No. A calle Kane 00... No, calle Falsa 123. Calle Falsa 123, sí, esa misma. Vamos a poner una foto de Arturito al final. Muévete, yo estoy saltando con mi Maxwell. ¿Por qué no soy Maxwell? Porque acuérdate que hicimos cosas y tú me reiniciaste todo. Ah, verdad, ya no soy la... ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Sí? ¡Hola, señor gordo! Señor gordo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, señor ¿Qué hambre gordo? Tengo y la máquina está vacía. Ahora no, porque está llena. A ver... Llena. No, pues fome. Vamos a ponerle... ¿Qué come? A ver, Llena y se volvió chica. ¿Y aquí le vamos a dar al gordo? Le voy a dar un loli. ¡Eh! Un loli. ¿Qué un lori? Un loro. Ya tomó un... ¡Uy! Le metió un loro adentro de la máquina. ¿Qué puede comer el...? A ver. Vamos a darle... Ponele café. Café. No. Café. No. Café. Café lugar. Oh. Café vida. ¿Qué le voy a dar, Stermer, tú? Madera. No, señor. Usted es un pino elegante. Tome cafecito. ¡Come madera! ¡Come madera! ¡Come madera! No quiere comer madera. El caballero no se puso feliz. Es mi... Chocolate. A ver, le voy a dar un... Una salchicha. Salchicha. Salchicha gigante de perro. Se comió la... ¿Qué? Un parco. Ya, será una salchicha gigante de parco. Toma, cómetelo, señor. Uy, como una sobrera. Uy, se volvió más gordo de lo que era. ¿Sabes que es el hermano de Maxwell? El señor gordo. ¿En serio? ¿Son todos hermanos? No, solamente dos del principio. Él se llama Gorch o George o algo así. Gorch. ¡Uy, me dio sueño! ¡Ya! Gorch. A ver, ¿qué cree él? ¡Es un hippie! ¡Ah, un mendigo! ¡Mira, un vagabundo! Hay que pegarle, hay que llamar a la policía. ¡Oh, eso es malo contra los vagabundos! ¡Policía! ¡Son gente como nosotros! Podría ganarme la vida si aprendiera a hacer algo. ¡Llévatelo! Un profesor. ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué? Le puse un policía y se transformó en una señora elegante. Era un travesti. A ver. Policía. Policía. A ver, vamos a ver. Pero si yo un travesti. Se convirtió en un travesti. Travesti. Y a ver. Es un travesti ladrón encima porque tiene plata. Es una mujer de la vida. Es una mujer de la noche. Es una horse. Y a ver. Necesita... Una Sarah Jessica Parker cualquiera. Town Stermer. Town Kane 009, ya. Town será Stermer. Mejor que limpie estos. Oye, Stermer, leí tu comentario en el super video explicativo de Lehman. ¿Cuál? Ah, sí. Por si acaso, ahí sí, está un tutorial para hacerme de abrazo. Me lo que había hecho. Ay, ¿qué le voy a dar a esta señora? Espérate. ¿Con qué puedo limpiar? Con una escoba. No. Opa. No, de no. Pelo. A ver, ¿qué puede ser? El mejor limpiador de piso que existe es un lanzallamas. Ya, un unicorn. ¿Qué es eso? ¿Un unicorn? Ya, tú. ¡No!
¿Quién lo hubiera dicho? Un lanzallamas sirve. Ah, que evapora, weón. Limpié el piso y que hay una pesta. ¡Ah, no! ¡Ahora yo eres una princesa! ¿Qué es lo que quiere este tipo? No, ya la señora, primero. ¡Me duelen los pies! A ver, ¿qué quiere la señora? ¡Señora, le duelen los pies! ¿Por qué anda en el metro? ¡En el metro no hay asiento! ¡Es hediondo y hace calor! ¡Y está lleno! ¡No seas estúpida! ¿Hay acondicionado? ¿Qué te pasa? ¡Actualízate! Solamente en la línea 1. La gente pobre como yo de la línea 4 tiene que... esperar. ¡Línea 4! No, yo puedo solamente la línea... la 1 y la 2. Ya, mira. Te voy a dar una aspiradora de ¿Una aspiradora de guata? Aspiradora de agua. Una silla aguda de oro. ¿Por qué siempre me corrige? ¿Por qué aparecieron indios? ¿Qué pasó aquí? Tenía una debilitadora de agua. Ya, estoy... Oh, el metro está mal, este metro. Limpia, señora. Ojalá el metro fuera así. Eso, limpia. En tu unicornio mágico. A ver, acá hay un caballero, un señor. Ya, ¿qué le diste a la señora fea? ¿Una silla? A ver, quisiera comprar algo de este puesto, pero no tengo dinero. Vamos a darle una moneda. Ay, duerma, señora. ¿Qué onda? ¿Verdad? Ahora la señora es una mexicana, no sé. No, parece un indígena. Ya tengo una estrella extra. Que inapesta. Yo no. Ya. ¿Qué onda? Ayuda al músico callejero a iniciar su carrera de roguero. A ver, cantemos algo. Algo con ritmo. Que no se me ocurre nada ahora. Ya. Dos amigos en casa. Cállate, no, esa canción es súper buena, pero no es para el momento. Tengo una papa en un creeper. En la aventura con abrazo, un creeper. Ya. Quiero ser estrella del rock. Primero no yo quiero ser para... rockero. Yo quiero ser siempre el mejor. Ya, espérate. A ver, ¿qué le puedo dar? Tiene una olla. Está con una olla. A ver, está con una olla. Una cocina. Una cocina para que haga música. A ver, déjame ver algo. No, no existe. Ya no importa. Tome caballero. Vamos a darle. Toma la cocina. Cocina con tu olla. Y un violín pequeño. Ah, ya sé que lo voy a dar, el instrumento más genial de todo el mundo. ¿Por qué le puse un? Le puse un. Un violín pequeño. Un ocal. ¿Qué es un ocal? A ver. Una manzana. Toma, señor. Una manzana. Ocarina, no, una ocarina. Ocarina. Violín. Tome, señor, sea un indígena. ¿Por qué no me reconoce violín? A ver. ¡Oh, qué bello! ¿Una ocarina? Sí, una ocarina. ¿Del tiempo? No, solamente una ocarina. Ah, qué foda. No me sale ocarina. Es genial, pero mi banda sonaría mejor con unos integrantes más. A ver, con los Jaivas. Jaivas. No funciona. A ver, vamos a darle una guitarra. ¡No! Se me salió el juego. Ahí está. Tome, señor. Una Jaiva. Para que cante hace mucho tiempo que yo vivo. Tome. ¿Por qué Kane es tan estúpido? Un travesti. Los travestis siempre son buenos... Mujer. Un travesaño, eso. Y te voy a dar un hombre... Un bajo. Hombre exitoso. Un bajo de instrumento. Ella va a ser Marceline, porque tiene un bajo. Oh no, el hombre exitoso se comió la manzana envenenada. Esto sí que es una banda. Ahora necesitamos el equipo adecuado para un espectáculo. ¿Máquina de humo? No, puse una mujer y le di un bajo rojo, así que ahora es Marceline. Máquina de humo. Eso, toma. No, Se lo come el maldito hambriento. A ver, le voy a dar una... Luces. Mujer, vampiro. Luz. Mujer vampírico. Ahí está, le di a Marceline. Marceline... ¡No, Marceline, no te comas al integrante! Está comiendo el integrante de la banda. Pero que le diste un vampiro, po, ¿cómo? Ok. A ver. ¡Oh, Marceline! ¡Oh, Marceline! ¿Por qué tocas tan bien? Ya, oye, Kane, necesito algo como para... A ver. Ah, parlantes. Perdón. ¿Cómo le diste la banda? Puse una persona y le di un instrumento a la persona. Ah, y ya le voy a dar una... ¡Oh! ¡Está Ramona Flowers! ¿Qué es campirano?
Es un sureño. No, pero ¿qué es un instrumento campirano? Un banjo. Banjo. ¿Cómo se llama banjo? ¿Banjo? Banjo con J, sí. Y toma, un banjo. Un banjo. Será una... Para que no lo ataquen los pejelagartos. Oh no, esto sí que es una banda. Ahora necesitamos el equipo adecuado para un espectáculo. ¿Un parlante? Un amplificador. Amplificador. Oh no, me fui a otro lugar. Tenemos que volver. Uy, son entero rockero ahora. Yo quería que fuera una folclórica. Son hardcore. Son entero hardcore. Me decepcionaron. Pero igual tengo las tartitas. ¿Tartitas? ¿Por qué hay un arcoíris abajo del metro? Porque el metro todo es posible. ¿Qué es esto? Es brujería. Ya, a ver, sigue la señora ahí acostada. ¿Y esta gente no toma el metro nunca? ¿Viene a vivir al metro? Viene a vivir al metro. Bueno, igual que Santiago, así que... Ya, este... Ah, mira, hay un... Ya, Kane. Este es el fin del capítulo... Mucho. Pero ¿ayudaste a la señora de los perfumes? Sí, la de las flores. Sí, quise comprar algo de este puesto, pero no tengo dinero. Sí, yo ya lo hice. ¿De plata? Sí, dale una monedita. Voy a dar oro de los Lannister, pero me tiene que pagar. Tan, tan, tararán, tan, copyright, ahí, tararán, tan, tan. ¿Y compró con un lingote de oro? Oye, porque que pagar. Claro que sí, porque... porque tiene clase. Y los Lannister siempre pagan sus deudas. Sí. Y Lord Tywin caga oro. Ya, y eso es Sternberg. Ya, ojalá les haya gustado el capítulo de hoy. Si les gustó, recuerden seguirnos en Facebook, en facebook.com/suscribir, porque ahí siempre vamos a estar posteando videos. Hoy. Y bromas. Hoy. O sí, Sternberg. Sí. Suscríbanse y pónganme gusta y comenten cosas divertidas y me voy a acostar con la señora. Así que. ¿Qué? Amigo. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! Ya, ojalá les haya gustado. Adiós. ¡Hola! Soy Lord Banana y vengo a pedirles su ayuda para que Abrazo un Creamer pueda continuar su aventura. Solo debes hacer clic en me gusta, comparte con todos tus amigos y añádelo favorito. Y lo más importante, ¡suscríbete! Abrazo un Creamer te necesita.